Dígame, don Baby. Bueno, así mismo hablando de dominicanos destacados y que están haciendo dentro del mundo del arte un trabajo que hay que destacar, en el reality show de la cadena Univisión, que se llama La Reina de la Canción, hay una dominicana que se llama Joanny Rodríguez, que está en la semifinal de la competencia. Él tiene una experiencia buscando este tipo de cosas. Sí, sí, de verdad. Francisco, sí, sí. Tú le das mucho seguimiento a esas cosas. Claro, sobre todo, óyeme, esta muchacha, bueno, realmente ya tiene una experiencia dentro de los reality, porque ella aquí en el país ganó el concurso Buscando el Éxito, una de las ediciones de este concurso, pero entró en esta competencia, y sobre todo que es una competencia donde el género es regional mexicano. Uy. Y ahí lograr, óyeme, estar en la semifinal, sí, es un logro extraordinario. Se ha lucido en cada una de sus presentaciones, está muy contenta con lo que ha hecho, y yo quiero invitar a todas las oyentas, porque tú sabes que estos reality tienen un porcentaje muy alto de que la elección final es a través de votaciones del público. Del público, y hay un hashtag que se llama Joanny Vota. Joanny es Y-O-H-A-N-N-Y y Vota. Y hay un número de teléfono también, esto es para los residentes en Estados Unidos, porque, bueno, ella tiene todas las condiciones para ser la ganadora de este reality. Ay, ojalá, ojalá, qué bueno. Por otro lado, quiero comentar algo sobre una tendencia que hay ahora dentro de la moda. Esto basado en la simplicidad, en el calor, en lo práctico y una serie de cosas. Pero esto es específicamente para lucir durante el día y en actividades informales. ¿Qué cosa? Peinado se llama Octopus Bun. Es el famoso moño que tú te recoges ahí arriba cuando tú vas para el gimnasio, estás en tu casa limpiando. Ajá. Eso mismo, que tú te haces como el moñito ahí arriba en la coronilla, como se dice. Yo siempre me lo hacía para bañarme y para dormir, y resulta que eso me vuela lo último de la moda. Y cuando me lo quería hacer para salir a la calle, nunca me sale. Pero para dormir y para bañarme me queda lindísimo. Muy bien, es un moño desecho, tiene la particularidad para que se llame Octopus Bun, que tiene que tener como esos flecos que caen para hacerlo que parezca como un pulpo, pero vuelvo y aclaro, yo entiendo que por más elaborado que esté este peinado, al menos que no te lo haga un profesional, si tú misma te lo haces, esto es para algo durante el día, para algo informal, porque, óyeme, para tiene que haber un contraste entre el look. Tú no te puedes poner un vestido de noche con un super maquillaje en una gran recepción con este moño deshecho, hecho por ti misma. Esto es una tendencia para el verano. Porque escuchen. Nosotros vemos en las alfombras rojas estas mujeres que tienen esos cabellos como al descuido, pero sí, es un descuido muy cuidado. Claro, porque eso es elaborado y eso es un profesional. Un profesional que te cobró $2,500 para hacerte esa cosita. Para despeinar. No. Algunas veces las engañan, porque también hay que decir, como decimos una cosa, decimos otra. Hay algunas que están bien desflecadas. ¡Ay, qué lindo! Claro, que están muy mal hechas. El cabello quizá le dio mucha humedad y hay un grave problema, porque entre una pata de paja, óyeme, o un nido de gallina, muchacho, de ave, pero es verdad, hay algunos de estos peinados que se ven bien, que hay una armonía, el desecho, la cosa, pero hay otro que de verdad tan feo, Ay, Dios, mira, baby, si antes de que terminemos, quiero leerte algo, pero me avisas cuando termines, porque te quiero leer algo de Santiago. Antes de Santiago. Finalizar, mira. Mira, baby, perdón, hay que hablar de lo, le llegó el momento a Yanina Azar, señores. Sí. Le llegó el momentazo a Yanina Azar. Tanto que criticaron, y miren ahí. Le llegó el momentazo en un post que ella subió hace un par de semanas, quizás un par de meses, a raíz de, creo que a raíz de los premios, hubo un comentario de Yuri.
de un vestido de ella, ¿eh? Yuri. Yuri. Ajá. Hubo un comentario de Revivió Yuri. Revivió al tercer día según la escritura. Ay, Dios mío. Pero Yuri está bien fuera de... ¿En México? No, no está bien en México. Sí, sí. Tiene como 18 sí, años que no oía su nombre. No, Yuri, no, Yuri está bien en México. Yuri también en México. Ella recoge, mi amor. Eso es como yo me quedé muerto. ¿Tú sabes que ahora está en Nueva York? ¿Te van a quedar ahí? Agárrense. Bien, de las manos. Pasa ligera. A mí lo sé. Camilo Sesto. También. Pero hubo un lío, óyeme, con Feli Cabrera. ¿Qué pasó? Tú sabes que pues, se estaba presentando en el United Palace. Uh-huh. Estaba totalmente lleno y abarrotado, mi amor. Y un malvado, porque esa es la palabra, llamó al 911 y dijo que ahí había una bomba. ¡Ay! Un artefacto explosivo. Uh-huh. Y hubo que suspender por un momento la presentación en lo que se investigaban hasta que llegaron y se dieron cuenta que era una llamada que se había hecho de falsa alarma. Oh, mi Dios. Pero eso es para que ustedes vean. Y esta Pimpinela sigue. Pimpinela. Ellos están en España promocionando un espectáculo. Es una producción, señores. Bueno, lo hizo ella. Hay público para todo. Oh, pero ¿y qué es esto? ¿El qué? Oh, pero mira esto. Un hombre lo filmaron mientras estaba teniendo sexo en pleno vuelo. Pero, señores, pero la gente sí... ¿Qué es lo que le está pasando? Pero, ¡ay, Elvis Crespo! Pero, ¡no! Elvis Crespo no tuvo sexo. Bueno, era autoerotismo. Pero esto sí. es sexo. Y él está casado. Él tiene una prometida embarazada que lo estaba esperando. Pero no fue la persona con la que estaba entonces haciendo su acto. No. Literal, tiró una canita al aire. O sea, literal. Al aire. O sea, no te puedo explicar. Oh, mi Dios. No, ya, eso fue demasiado. Too much. Mira, para finalizar, señores, siguen saliendo más noticias, datos como muy privados y grandes revelaciones ahora que se cumplen los 20 años del trágico fallecimiento de Lady Diana. Y ahora ha salido a relucir un audio. Este audio fue grabado por la propia princesa para el escritor Andrew Morton, quien escribió la biografía de ella, Diana, Her True Story. Uh-huh. Pues ha salido ahora a relucir esto. Ella sí le especificó que no quería que saliera nunca su nombre, porque no dice su nombre, pero se escucha que es su voz y donde habla, bueno, detalles muy propios del momento antes de casarse y después de casarse, donde revela que realmente ella trató de cortarse las venas. Ay, a Dios. Pocas semanas de haber contraído matrimonio con Carlos, que la bulimia que ella padeció y por la que visitó muchísimos médicos y psiquiatras que le indicaron altas dosis de Valium fue provocada por él, porque en el proceso en que le estaban haciendo su vestido, ella medía de cintura 73 centímetros y él por varias veces la agarró por la cintura y le decía, estás un poco gordita por aquí, ¿no? Pero fíjate, óyeme, cómo eso la traumatizó a ella, que para el día de su enlace ya ella tenía la cintura, había bajado de medida y la tenía en 60 centímetros. Oh, Dios mío. Además, otra de las cosas también que ella dice en este audio es que encontró días antes de casarse. Para mí esto es lo más impactante de todo. Un brazalete con las iniciales G-I-F de Gladys and Freud, apodos entre Carlos y Camila. Abusador. No, esto fue una cosa que se sentía, bueno, ahí mismo le confiesa que ella se sentía que como cuando iba de camino para la iglesia, como cuando tú llevas un cordero hacia el matadero, uh-huh. Y que cuando ella empezó a desfilar para con su padre en la iglesia, en un momento estaba buscando entre la multitud a Camila, pero recordó de que ese era su día
por lo que era una chica afortunada dentro de su situación y dejó fluir tuve, su felicidad mientras desfilaba. Ay, Dios mío, pobrecita. Son datos y revelaciones de verdad que a uno le impactan, porque Dios. Es muy duro. Pobre, la pobre. Mira, baby, antes de irnos, esto lo voy a compartir porque es público. Yo me encontré esta mañana explorando en Instagram con esto que me encantó. Felicitaciones, mi bella manager. Preguntarán, ¿cumpleaños, aniversario? No, nada de eso. La felicito por ser una compañera inigualable, por ser bella por fuera y más por dentro, por siempre estar ahí a mi lado, en las buenas y las no muy buenas, por aguantarme, que sé que no soy un maíz, por escucharme, por ser una excelente abuela, madre, esposa, amiga, pero sobre todo por tener ese espíritu del servicio tan hermoso al cuidado de tantos niños con cáncer por más de 15 años en el voluntariado Jesús con los Niños. Siempre he dicho que no hay que esperar días especiales para felicitar. Para mí, junto a ti, todos los días lo son y siempre hay razones para felicitarte. Ay, qué cosa tan hermosa. Eso se lo escribió, eso se lo escribió. Eso lo escribió Jorge Swain. A su, a su esposa, tan lindo eso, ellos. Si sí, los hombres, si los varones supieran cómo nos llega eso. Ay, sí, yo lo leí, mira, hablando de eso, después te qué llamaré. Qué hermoso. Después te tengo que llamar a ti, porque quiero comentarte algo que está pasando con el voluntariado Jesús con los Niños y con las autoridades de el hospital. Ah, ok, con gusto. Con relación a que... ciertos programas no fluyen y tenemos que ayudar, tú ves, porque qué es barbaridad. Una institución que está haciendo una labor, óyeme, que lamentándolo mucho, ninguna institución gubernamental la va a hacer en la historia. Claro, claro. Bueno. Pero así es. Un beso. Ay, Dios mío, se me quedaron muchas informaciones. Bueno, coméntale después. Mira, no, es que aquí que tengo que comentarla. Hoy es el estreno. Que me tengo que ir, baby. Un beso. Me tengo que ir. Bye, baby, bye. ¿Qué te parece degustar unos kibbles?